China en desaceleración. A Grecia se le acabó el tiempo y no pagó. Puerto Rico no puede pagar. Tres eventos aislados con potencial efecto económico negativo en el mundo. Tres realidades. Caso número uno. China. Hay una preocupación por el alto nivel de endeudamiento de la economía china. Tanto el mercado de la construcción... Gobiernos locales, empresas del gobierno y en el mercado accionario. Un reporte del Quincy Global Institute de Escucha estima que el nivel total de deuda es de 282% del Producto Interno Bruto en el 2014 versus 158% en el 2007. Creció. El país ha endeudado mucho y hay una preocupación. Que un aumento en la morosidad tenga un efecto cascada similar a la crisis hipotecaria en los Estados Unidos. Y ya sabemos el efecto que tuvo a nivel mundial. El viernes pasado el mercado accionario, usando el Shanghai Composite Index como una muestra, tuvo una caída de 7,4% y 19% desde junio del 2012. El Banco Central tuvo que actuar rápidamente cortando la tasa de interés. Caso número dos, Grecia. Se venció el plazo con el Fondo Monetario Internacional para pagar cerca de 1700 millones de dólares, no pagar es técnicamente un default, un incumplimiento de pago, por tanto no hay más dinero hasta que pague la deuda. Y este fin de semana los griegos deciden si aceptan el paquete de reformas que ofrece Europa a cambio de un rescate financiero. El riesgo es cada vez mayor que Grecia salga de la zona euro, afectando el mercado de bonos europeos. Caso 3. Puerto Rico. El gobierno tiene cerca de 72 mil millones de dólares en deuda. Representa el 70% de la producción total. Tres veces más que el próximo Estado en Estados Unidos. ¿Quién posee la deuda? Inversionistas, independientes, compañías de seguro, fondos de pensión, fondos de inversión y gente rica, debido a que los bonos son libres de impuestos al ingreso. ¿Qué pasa? El gobierno anunció que la deuda es impagable. Se complica el panorama. Algunos analistas creen que el gobierno se quedará sin efectivo en julio para poder pagar sus obligaciones, según analistas citados por Wall Street Journal. Miedo, contagio al mercado de bonos municipales, donde se financian otros gobiernos locales y estatales. Tres casos, tres eventos aislados con potencial efecto negativo en la economía mundial. Para eso nos vamos con Alberto Bernal, de Multicapital Market. Como siempre, Alberto, es un gusto tenerte en el programa. Vamos a hacer esto, vamos a ir caso por caso. Quiero saber tu opinión y al final, Perfecto. ¿cuál es el efecto a nivel mundial? Primero, China, ¿qué dices? A ver, yo creo que es importante tener una, una estadística muy importante aquí, Xavier, para entender algo. El, solamente el 3% de la gente en China tiene alguna clase de relación. Con el sistema de acciones, o sea, con comprar acciones o con comprar bonos, etc. En Estados Unidos la participación es del 50%. Ahora, ¿cuál es el problema? Que es que, como China es tan grande, por ejemplo, déjame decirte una cosa: desde el principio de este año hasta ahorita, los chinos han abierto 10 millones de cuentas de brokeraje o 10 millones de cuentas para comprar acciones y bonos, etc. etcétera, Que es el doble de lo que habían comprado en todo el 2014. Entonces, por eso es que el gobierno está un poco preocupado, porque la parte de la construcción y de la, y las municipalidades y todas estas cosas, esto es un, es un evento que ya lo hemos visto durante bastante tiempo. Entonces, yo creo que la preocupación principal es en los famosos margin calls que son la, digamos, la especulación que están haciendo los ciudadanos de China dentro del mercado de acciones, que, por ejemplo, subió, ha subido, si no estoy mal, a pesar de las caídas que hemos visto en estos días, está arriba como el 50% en el año. Entonces, el gobierno está preocupado por eso, obviamente, y el mercado también está preocupado porque cuando sube tanto un mercado puede caerse inmediatamente de una forma importante. ¿Cuál es la visión de Alberto Bernal? Yo pienso que este mercado va a seguir bastante volátil, pero hay una estadística que no se nos debe olvidar otra vez, que es que en un país desarrollado como Estados Unidos, el 50% de las personas tienen participación en el mercado financiero. Lo que quiere decir que en China, en algún momento, va a haber 750, 800 millones de personas que están envueltos en este mercado. Por lo tanto, lo que se viene de aquí a futuro es una compra impresionante de acciones por parte de los ciudadanos de China. Claro, pero eso en es en el futuro, sentido, pero de menos, forma, pero sí. eh, eso es en el futuro, Alberto. Pero inmediatamente lo que estamos viendo sí. es una alta volatil claro. volatilidad, aunado a un alto nivel de endeudamiento. Que acuérdate, se viene hablando de esto, pero lo cierto es que hay una preocupación sí. latente. Cuando tú sumas estas dos cosas, estás teniendo una preocupación en el mercado chino. Ok, vamos al segundo caso, porque después quiero que los sí. cojan los tres y me digas si hay una preocupación de contagio o no a nivel mundial. Segundo caso, Grecia. A ver, Grecia es un caso, bueno, la verdad es que, Javier, eh, no, tú y yo hemos hablado de Grecia, no sé, 20 veces en el programa. Eh, esta novela sigue, es una tragedia, la verdad, lo que está sucediendo en Grecia. Pero es una tragedia que la conocemos perfectamente. ¿Cuál es el problema de Grecia? El problema de Grecia es que Grecia está en el euro y no puede competir. ¿Por qué? Porque los salarios en Grecia son muy altos. Comparado con la productividad que tiene este país. Entonces todas las empresas se han ido para Polonia o se han ido para España o se han ido para Alemania, etcétera, etcétera. Y no hay mucho trabajo en Grecia. Entonces qué hay que hacer? Hay dos opciones nomás, Javier: o se van del euro o se quedan del euro. Ambos tienen costos. En mi opinión, el, el escenario que menos costos tiene para la población es quedarse en el euro. ¿Por qué digo eso? Porque Javier, si se quedan en el, si se van del euro, perdón. La caída de los ingresos de los, por ejemplo, de las personas retiradas que reciben en promedio unos 600 euros al mes, pues esos 600 euros se van a volver 600 dracmas. Y, Javier esos 600 dracmas no van a valer 600 euros. En el mejor de los escenarios van a valer 150 euros. Entonces, la capacidad de compra de la persona común y corriente en Grecia va a colapsar del todo. Otro dato muy grave: la participación de deuda contra PIB en este momento en Grecia es de 180%. Si Grecia se sale del euro, yo tengo la perspectiva de que ese número se vaya a 400 o 430% del Producto Interno Bruto. Esa deuda es completamente impagable. Si a 180% es completamente impagable, a 430% es menos pagable todavía. Lo que implicaría que tienen que reestructurarla, pero no reestructurar una, no una reestructuración suave, sino una reestructuración la más agresiva de la historia. Y eso va a llevar tiempo. Entonces, mientras se logra esa reestructuración, la gente en Grecia va a estar en una situación realmente eh, patética y, y va a ser muy complicado. Entonces, ¿qué pienso yo? Que es más fácil hacer lo que se tiene que hacer, que es incrementar la edad de retiro en Grecia a 67 años, que, Xavier, es algo que es de verdad deberían hacer los griegos. ¿Por qué? Porque es que la edad de retiro en Alemania, que es la que le está dando la plata. Es 67 años. Entonces, ¿por qué van a recuperarse los griegos a los 57 años cuando los alemanes, que son los que les están dando la plata, se retiran a los 67? No hay capacidad, no hay argumento válido para defender el hecho de que no quieran subir la edad de retiro a 67 okay. años. Ok, ojalá me... el pueblo haga así. Me quedan dos minutos: un minuto para Puerto Rico y sí. un minuto para que me hagan la conclusión si hay un contagio a nivel de la economía mundial. El tercer caso: Puerto Rico. A ver, yo creo que ojalá Puerto Rico tome la decisión adecuada de pagar el próximo cupón y se siente con los acreedores y miren a ver si hay una posibilidad de, de llegar a un acuerdo entre partes, no, no unilateral, sino de una extensión de, de, de maturities o, o una disminución de tasas, una reestructuración ordenada que vaya obviamente atado a algo que tiene que hacer Puerto Rico, Xavier. Eh, nos guste o no, cuando la situación se pone complicada en las familias nuestras, cuando a nosotros nos bajan el salario, pues uno tiene que consumir menos, tiene que salir menos al cine, tiene que cambiar el carro, tiene que eh, vender la casa, etcétera. El caso del sector público en Puerto, en, en Puerto Rico es la misma cosa. Lo importante es lograr que se haga algo consensuado para evitar que haya un contagio o pero que haya una situación muy complicada para la isla y pues para el mercado municipal. Ok, y estamos viendo estos tres escenarios, el caso de China, el caso de Grecia y el caso de, de Puerto Rico. Muy probable que en el caso de, de, bueno, no lo sabemos, el caso de Grecia está 50-50 lo del referéndum peligro de contagio a nivel económico mundial, de si se va a Grecia, a China, hay más volatilidad en los mercados y el caso de Puerto Rico no llega a un acuerdo con los acreedores. A ver, Javier, si yo tuviera que escoger la que más me preocupa, obviamente es Grecia. Aunque la verdad es que han salido en estas las últimas horas unas encuestas que dicen que el, el voto a favor de quedarse en la eurozona, o sea, de aceptar incrementar la de retiro y de aceptar incrementar el IVA, está como alrededor del 60% de aprobación, que es suficiente para que eh, Europa diga, ok, los griegos quieren quedarse en el euro, a pesar de que el señor Tsipras eh, no quiere quedarse en el euro. Eh, segundo, me, Puerto Rico, me preocupa más Puerto Rico que China, porque yo la verdad pienso que los grados de libertad que hay en China para manejar todas estas cuestiones que pueden generar riesgo sistémico es muy alto. Entonces, a mí, China, sinceramente, no me, no me trasnocha para nada. Eh, eh, Grecia, es muy difícil pronosticar cómo vota la gente, y Puerto Rico, pues esperemos que tomen las decisiones adecuadas para, para no patear el tablero y no poner a la isla en una situación muy complicada. Alberto Bernal, fue un gusto haberte tenido en el programa. Muchas gracias por la invitación. Como siempre.